Monster kill, kill, kill. Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren, chicos. En esta ocasión estamos con un nuevo directo para el canal y vamos a darle con todos mis hermanos con este grandioso directo que estamos haciendo el día de hoy. Vale, estamos a punto de ser retados. Bueno, ayer nos comentaron que íbamos a jugar con un solo ojo toda la pinche partida desde cuando se fuese, desde cuando empezara la donación. Me voy a poner un parche de estos, hermanos, en mi pinche ojo. Este tiene pegamento, me lo voy a poner aquí. Así me lo voy a poner en el ojo. En el ojo que quiere el vato, me lo pongo, hermanos. Así. Ya terminando el directo me lo voy a quitar. Ahí está. Es lo que estoy pensando hacer. O si no, también me puedo traer mi gorrito y nada más ponerlo así de lado. De hecho, tapa muy bien el gorrito, ¿no? ¡Fum! De este lado. Pero bien, hermanos, mientras vamos a darle con todo. Saludos a los que vienen llegando, la Junior. Soy Kevin, Carlos Murrieta. Saludos a Joes Mani. Saludos también, hermano Chrono Legendary Tokio. Saludos también a Abel, a Julio Bautista, Uziel, moderador del canal. Saludos, hermano, bienvenido. Emanuel Portal, saludos, hermano, bienvenido. Moonlight, saludos también. Bienvenidos, chicos. Carlos Flores, Juan Carlos Orduña, Rockman, Bimpan, Leonardo González, Roxana Ava. Y a los demás que están llegando. Alex, Axel Eduardo Muñoz. ¿Cómo estás, Axel Eduardo? Saludos, Sebastián Sánchez. Hola, Sebastián. Soy Kevin, ¿cómo estás? Gilberto Díaz, regalado, saludos. Buenas noches, hermano, bienvenido. Vamos a darle con todo, vamos a irnos quitando ya estas cosas que están por acá. Y vamos a volverlas a mandar. Las volvemos a mandar. Hay que estar activo en el hangar. En el taller, perdón, hay que estar activos. Para que así de alguna u otra manera tengamos nuestro hangar siempre con la mejora, ¿no? Diarias por clan. ¿Ya me sacaron del clan? Ah, ya no tenemos todavía. ¿Estoy en clan todavía? ¿O ya me sacaron a la chingada? Ah, sí, todavía tenemos clan. Ahí está, todavía tenemos clan. Hermanos, saludos a los que están llegando. Operación, vamos a ver cuánto llevamos en operación. ¿Qué es lo que llevamos avanzado? Operación de lo que diciendo el pase A. Tenemos todo. El pase B, tenemos todo. En el pase D, tenemos todo. Y en el pase E, pues nos hace falta completarlo con misiones, ¿vale? Ahí me hace falta completarlo con misiones, mis hermanos. Y ya con todo, ¿no? Estaríamos sacando todo eso que están ahí. Y entrega especial, vamos a ver si hay algunos cofres que vayamos a abrir. No hay nada por el momento, ¿vale? No hay nada. Y nos vamos a ir a batalla. Vamos a irnos a batalla, hermanitos, reventando con este robot. Vamos a irnos a combate. Vamos al ataque, mis hermanos. Y para adentro. Vamos a darle combate a muerte por equipos, ¿no? Bastardo. Es aquí, hermano. Ahí está. Saludos, saludos, saludos. Vamos bien, vas bien, vas bien, Guillermo. Vamos a reventar todo lo que se mueva. Vale, vamos a reventar todo lo que se mueva, mis hermanos. A darle. Ahora sí, vámonos. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos a este robot. Vamos a darle con todo. Se va a descontrolar. Vamos, vamos a darle. Allá está el panita. Vamos a darle al pana. Vamos. Reventando macizo, hermanos, reventando macizo
Cuidado, me van a joder, me jodieron, hermanos. Me chingaron. Runner, piensas con cabeza fresca para ganar partida. Saludos, Runner, miembro del canal y un gran apoyo también aquí para nosotros, hermanito. Bienvenido al stream, hermano, bienvenido. Gracias, verdad, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Runner? ¿Ya tienes las armas, Runner? ¿Estas armas que doblan? ¿Ya las tienes, hermano, o no las tienes todavía? Dijera el Fede, las armas que doblan. Las armas que doblan, dijera el pinche Fede. Ahí está, se fue. Allá ese man me lo llevo. No, me lo quitaron. Me lo ganaron. Vamos con el Orochi. Diablos, hermano. ¡Narveame! Saludos, Gaby, ¿cómo estás, hermano? Andamos bien carneros. Ahí está, se fue, hermanos, el pinche Jotochi, me lo llevé. Vámonos. No, está lejos, está lejos ese hermano, eh. Vamos a darle. ¿A dónde están peinado? Otro mar. Me lo voy a topar. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a toparlo. No alcancé a darle. Oh my god, me va a destrozar. ¡Córrele! ¡Oh, shit! Me salvé. No, ya me destrozaron. Está un robot ahí más. Un robot más. Que necesita una paliza. ¡El guajolote! ¡El guajolote! No, güey, me lo ganó. El guajolote valió madre, güey. Vamos, 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 vamos. Muy buena, ¿eh? Para ponernos a cubierto. Una muy buena. Ok. Vamos a ver aquí. Y... oh, cielos. Muchas gracias por tu donación, Ronet. Saludos, hermano. Tengo dos, pero no me gustan, es para mal. Dos. ¿Qué me quiso decir? ¿Neta, Roner? ¿Neta? No, güey. ¿Qué me quiso decir, pinche Roner, güey? No manches, Runner. No, güey. Heriste mis sentimientos, bro. Es para mango. Güey, se va a venir ese güey. Se viene, se viene, se viene, se viene. Ahí viene, ahí viene, de hecho. Oh my god. Vamos, vamos a tirar. Vamos a tirar a ese cabrón. Vamos a tirarlo a la chingada. Vámonos. Órale, cabrón. A ver. No mames, ya no se burlen de mi pelona. Ah, oh, shit. Uf. No, el runner sí se mamó, güey. El runner sí se mamó.
Los retos están de pelos, sí, hermano, están de pelos los pinches retos, ¿eh? Que se venga, que se venga, que se venga. Oh my God, cuidado. Ahí está. Bien. ¿Qué pedo con la vida? No me llenó la vida. Ahí está, güey. Uf, arquero, ya llegó. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Saludos, arquero mágico. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bienvenido al directo. No te preocupes, social. A ver, tenemos aquí 5 millones. Vamos a darle con todo, hermanos. Quiero sacar plata, hermano. Se viene un nuevo robot. Bueno, una edición especial que les había comentado hace tiempo. ¿Cómo se llama? Del Harpy. ¿Se acuerdan que era una edición especial como de un zorro? Les había dicho. Runner, muchas gracias, hermano. Estoy en Liga de Arcoiris jugando con todo nerfeado. No mames, el Runner. Todavía me acuerdo de tu nombre. De tu juego, el jijijijijiji. Johnny, ¿cómo estás, hermanito? Saludos, miembro del canal y moderador, hermanito. Saludos, bienvenido al directo. Vámonos, 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 vámonos. Andan perruskis, míralas. Andan perruskis o ya las armas ya no sirven. ¡Ah, no mames! Lo siento. Vámonos. Ay, me va a matar. Ah, no, está el otro man, está el otro man. Vámonos. Güey, ya hay Siren y hay Harpies ya, güey. Ya donde sea, eh. Ojo con eso. Y por una parte ya también los Orochis ya están dejando de... Ya están empezando a valer madre los Orochis, güey, también, eh. De alguna u otra manera ya están empezando a valer madre. Los pinches robos. Diablos, estas pinches armas están de la chingada, eh. Oye, ¿tenemos al Orion? ¿No tenemos el... la nave? La nave Mantis no la tenemos, güey. Pinche John, ¿cómo mueve, cabrón, aquí las pinches cosas? No mames, güey. Voy a checar ese pedo, güey. Creo que tengo la nave Orion, güey. No tengo la... No sé qué chingado tengo. Es más, ya ni sé ni qué chingado tengo, hermanos. Voy a ver, porque veo que no me está subiendo la vida la nave Orion. Veo que no me está subiendo la vida. Mataron.
De hecho, lo, como diré, o sea, muy, muy cierto, de hecho, muy, muy cierto. Porque ya nada más estás ahí como que, o sea, y muchos me han dicho, no mames, Guille, ya es lo mismo de siempre, pero es lo que hay. Es lo que tenemos ahorita, hermano, estamos en Liga Campeón. Es lo que tenemos. Y este, y como les digo, nosotros desafortunadamente quisiéramos que el juego regresara como estaba antes, estratégicamente, ¿no? Pero pues, uno si quiere mantenerse en este juego, pues, como les digo, hay que adaptarse. Y lo estamos tratando de hacer, adaptarnos al jugar así. Porque ya es lo que, ya lo que, sí, es la nave Orion, hermanos. La que tenemos es la nave Orion. No es la nave Mantis la que nosotros tenemos. Voy a cambiar la nave Orion por la Mantis. Viene Rabana, me voy a hacer un ladito para que le pueda pegar a este güey a huevo. Venga, 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 venga. Güey, el Fenrir, ¿cómo aguanta, bastardos, El Fenrir, ¿cómo aguanta, güey? Mira, y aquí está el puñetas. Güey, me lo quitaron, no va. Chinguense esa. Vamos, 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 vamos. De hecho, a ver, creo que, a ver, creo que me está sirviendo mucho Orion, también. Es que sirve en algunos casos y en algunos casos no. Y para ser precisos, chicos, la neta, está sí está cabrón. Vamos a darle. Es más divertido en tu cuenta de reinicio pulgar hacia arriba 100 puntos. Ok. A tomar en cuenta eso, hermano. Gracias, de verdad, ¡Ay! Me mataron. Fíjate que quiero hacer un directo de reinicio de cuenta, Quiero hacer un directo de reinicio de cuenta. Vámonos, 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 vámonos. Ah, es el titán, hermanos. Pues no, estaba bajando mucha vida. Dije, no mames, qué pedo con ese robot. No, está brutal. Esto está brutal, vamos a darle. Fucking. Vamos. Es con tío Nacho, ¿por qué, hermano? A huevo, pinche puerquita con el, con el luchador, el titán luchador. Buenísima, Johnny. Ese man está en primer lugar, vamos a darle. El pana está en primer lugar, vamos a darle. Ahí está con su, con su robot. Vamos. Me están jodiendo a mí también. Hay que escondernos.
Pinche titán mamón, Estás pasando de lanza. Ahí que se quede, ahí que se quede, ahí huevo, ahí está. Ahí está, güey, ahí quédate. Vamos, 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 me voy a llevar el pinche titán, güey, me los voy a llevar también, para que se quite lo mamón. Vámonos, pinche titán asqueroso. Hoy te va a cargar la shit. Ahí está. Oye, te vas a ver, mamón. ¡Diablos! Se escapó de la nave nodriza que le iba a meter. ¡Ay, madres! ¡No mames! Estaba a punto, güey, de terminar y yo ni me daba cuenta. Fíjense que yo estoy más enfocado en la batalla que el tiempo, hermanos, que nos están ofreciendo. La neta, no sabía que iba a terminar el tiempo. ¡Diablos! No sabía que iba a terminar el pinche tiempo. Ahí está el resultado, hermanos, 11.8 millones de daño. Les digo que hacemos de 10, 11 millones de daño, picándole ya los 12 millones de daño en esta cuenta. 10 eliminaciones. Y y ahí está, chicos, ahí está el resultado, mis hermanos. De Ultimate Ultra, saludos, hermano, bienvenidos. Llegué tarde o temprano, Guille, ¿a qué hora son? Llevamos 24 minutos de directo, hermano. 24 minutos de directo. Saludos, Alexis, gracias por tu donación, hermanito, bienvenido al directo. Gracias de verdad por tu apoyo, tu ayuda y tu colaboración, hermano, aquí en este pedazo de canal. Esteban González, che, ya casi nadie usa Hawk y ya lo van a nerfear, hermano. Por eso les digo, chicos, que yo no trato de enfocarme también ya en las armas ni robots, que las mejores armas, los mejores robots, porque digo, sí está bien, tenemos estas armas, tenemos estos robots, pero para que después los nerfeen, hermano, es que sí está complicado, es que sí está complicado para que los estén nerfeando de una. Y sí está pesado. Está pesado porque, fíjense, vamos a decir que está bien, no hay pedo. Pero se toman de aquí a un mes aproximadamente en sacar un robot. El robot que a lo mejor yo les indique que es bueno. Vamos a ponerlo un Fenrir, ¿no? En esta ocasión se salvó del nerfeo. ¿Qué armas le podrías poner al Fenrir? Las recomendables serían tanto las armas sónicas, pero no es cierto, sónicas no, las tóxicas y las lanzallamas. Para mí, en mi humilde opinión, hermanos, yo, eso es lo que yo recomendaría. Fenrir es de combate cuerpo a cuerpo, necesita carga completa, no carga constante, y pues no sé, depende de cada creador de contenido cuáles armas son las que recomiendan cada uno en sus robots, cuáles son las que le vayan mejor y cuáles no. Así es. Víctor Villalba, no, hermano, no me acuerdo de ti. Desafortunadamente no, hermanito, Es que, chicos, tengan en cuenta que también hay mucha gente que saludamos. Y pues no se me graba muy bien el nombre, No se me graba muy bien el nombre. Y pues ahí está. Bien, de hecho quedamos en segundo lugar, Nos robaron kills, pero nosotros hicimos daño a lo brutal. Y este chico robó kills. Este chiquillo robó kills
De hecho, su Revenant este con el que estábamos peleando está más o menos, ¿eh? El Fenrir, hermano, quiero saber el Fenrir. A ver dónde está el pinche Fenrir. Le destruí su luchador. ¿Dónde está el Fenrir? Debe ser este, man, el Fenrir. Estaba realmente duro, güey. Mira este, güey. Sí, me imagino que debe ser este. Aquí está, güey. A huevo, es este. Fenrir, ahí está. Abel, muchas gracias, Abel AR, por tu donación. Bienvenido al directo, hermano. Saludos y bendiciones, brother. Trae Siren, de hecho. Harpy y Orochi. Se vienen también una edición especial de las Skald, ¿eh? Las armas Skald se vienen una edición especial. Mira, tiene el Mender al MK3, bro. Con el piloto nivel 40. Uf. Es que la neta sí estuvo cabrón, ¿eh? Las partidas, ¿eh? Estuvo muy cabrón. Ahí está. Ahí está, bro. 11.8 millones. Creo que es lo más alto que he llegado, ¿o no? ¿O hemos llegado hasta 12.5? Creo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Hasta cuánto hemos llegado? Era 11.2 hemos llegado. Y le dimos a 11.8. Pero sí, esto estuvo bueno. Tengo un Siren nada más. ¿Aquí qué tengo? Revenant, Fafnir, Hawk, Harpy, Kepri. Kepri. Y este, a ver, misiones. Algunas misiones activas. No hay por el momento misiones activas. Vamos entonces a darle con todo. ¿Cómo estás, Máximo Gutiérrez? Saludos, hermano. Bienvenido al directo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, dice el Guille, tiene huevos de Nepterine, ¿eh? ¿Ese que es, hermano? Nepterine. Nether. Creo que es de Minecraft, algo así. Huevos de Nepterine, pero no sé quiénes son esos pinches Nepterines. Güey, salió un este. Vamos a ver qué es. Es una puerca. ¡Ah! ¡Fuck you, puerca! ¡Fuck you, bitch, puerca! ¡Oh, fucking la puerca! Voy a bloquear al Doxe porque está haciendo spam. Yo lo bloqueo, chicos. Yo lo bloqueo, no se preocupen. Gracias, Uciel, gracias. Gracias, chicos, gracias. Ahí métanle otros 300 segundos para que escarmiente. ¿Quién dice que le mete dinero? Jesús Durán, ¿cuánto dinero? No le he metido dinero, hermano. Todo esto es hack. No, no es cierto. No es cierto, güey. No, no es hack, hermanos. Soy creador de contenido oficial del juego. No más, imagínate el dinero, güey. Estaría yo, puta madre. No, güey. No, 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 para nada, hermano. ¡No mames! ¡Córrele, córrele! Es neta, es neta, es neta. No mames, güey. Pinche Harpy, te vas a ir a la shit, hermano. Qué mongol el Harpy, ¿eh? Vámonos. Sí, acércate. No mames, el terror, hermanos, literal el terror de los pinches, de los, ¿cómo se llama? De los Fafnir, güey. Ah, huevo.
Se fue la chingada. Vámonos. ¡Ah, la madre, güey! Cuidado. Cuidado, estos panas están peligrosos, cuidado. No mames. Ese me va a pasar todo el directo silenciado. Güey, es que se lo buscan, de verdad, se lo llegan a buscar. Se lo buscan, hermano. No deben hacer eso, no sé por qué hacen eso, güey. Quieren llamar la atención, pero no es la manera para hacerlo. Ahí está. A ver. No mames, no llame. Ya estoy rapado, hermano. ¿Qué más rapado quieres? No, güey. A ver. Vamos a sacar ese, güey. A ver si lo podemos sacar. Mira cómo hacen la curva. Ahí está. Ya no va a salir. Salió Titán. Salió Titán. 50 pavos y te rapa los huevos. Benicio Romero, dónalos y me los rapo, cabrón. Órale. ¿Cómo se llaman las armas de ese robot? Smuta y Cramola. Las dos pesadas que llevan, hermano, son las Smuta. Y la que lleva en medio se llama Cramola. Son dos pesadas y una ligera. La mediana se llama Razdor, hermano. Razdor. Razdor. Puta madre, no me llegó a cambiar el pinche Titán, güey. Ah, hubiera tenido más, ¿cómo se llama? Hubiera conseguido más, puntos de honor. Dan más puntos de honor por sacar el Titán. Ahí está. Seguimos dándole. Ya se acabó el tiempo aquí, ¿verdad? Vamos a darle este otro también. Ay, ya se acabó. Esto. Ahí está. Vamos a partida. Ahora es Guille Toretto. Ahí está. Vamos a darle con todo. Vamos a irnos con el... Vamos a darle con el Revenant, hermano. Vamos a darnos full Revenant ahorita. A ver. Va a salir aquí un robot. Vamos a visitarlo. Venga, ese robot. Tienes que salir, güey. Va a salir un Orochi, güey. ¡Runner! Mentira, se llaman Manca y Mancota. ¡No mames, güey! Manca y Mancota. No mames, Runner, güey. Donde veo. No mames, el Runner le acomoda las cosas, güey. Chingón el vato, Manca y Mancota, güey. Las armas, así se llaman, güey. Güey, así les hubieran puesto, la neta, güey. Es que sí están bien pasadas de lanza las armas, güey. De hecho, hoy pensaba hacer el directo de T-Server, pero mañana posiblemente sí. En la noche, lo vamos a hacer en la noche, el T-Server. En la tarde, en la mañana no creo,
Puede que haga un video de reinicio de cuenta para mañana. ¿Vale? Estén atentos. Puede. Un reinicio de cuenta. Y vamos a ver si hacemos también un video para el segundo canal en la plataforma de Steam. En el segundo canal vamos a irnos enfocados en la plataforma de Steam, mis hermanos, ¿sale? Ahí está. Vamos. Yo no tengo amigos, yo tengo familia. ¿Así o cómo, eh? ¡Vámonos! Te vas a ir a la siguiente, eh. Por ejemplo, ese pedo, güey, de la nave nodriza, la neta, eh. Vamos a darle aquí con este... vamos a darle aquí a este man. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Oh, my God, este man! ¡Solín Crew! ¡Saludos, hermano! ¿Cómo estás? ¡Oh, de veras! ¿Es cierto, ah? No, güey, es que llegamos a una meta, güey, de donaciones por Twitch, hermano. Llegamos a 25,000 bits y pues mamamos, güey. Ni pedo, güey. Mamamos de la sabrosa. Vámonos. Ahora le voy a subir el volumen. No sé si está recio el volumen, güey. Ahorita voy a ver si puedo subirle volumen a los mensajes de donación. Ahorita vamos a subir volumen al man, o sea, qué pedo, eh. Me están partiendo la madre entre dos güeyes. Qué pedo, qué pedo. ¿A dónde vas, puñetas? ¿A dónde vas, puñetas? No mames, todavía me acuerdo cuando era bien noob en este juego, güey. Y ahorita andamos con todo, güey, arrebatándole la vida a todos los pinches robots hediondos que andan aquí jodiendo y castrando, hijos de la gran chingada. ¡Muérete, pinche perro castroso! Ahí está, se fue la chingada. ¡Vámonos con este otro cabrón! Aviéntale con huevos, cabrón, aviéntale, porque te van a hacer falta. O le digo a los de tu clan que te vengan a ayudar. Ni lo conozco, güey. Nada más estoy diciendo pendejada y media. ¡Ah, la madre! ¡Y cómetela! Allá voy, pinche gorda. Aquí estoy de regreso, pinche panzona. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Me quiere hacer la ignoración, pero valía un EP, ya. Ya lo sabe. ¿Por qué se escapa, güey? ¿Por qué te escapas, güey? Pinche tortona. No te escapes, güey. Te voy a hacer ahorita. ¡No mames! Llegó el titán. ¡Ah! De muchos huevos el vato, ¿eh? ¡Oh, my God! De muchos huevos llegó. Vamos a darle, pues. Vamos a darle. Le vamos a bajar vida al güey, ¿eh? Hasta lo podemos matar al titán este, güey. ¡No es, güey! ¡Cuidado! Ya, me morí yo solito, güey. Destruido, yo solo me destruí. Venga, chingue su madre, vamos a darle con estas pinches armas. No, de hecho no, mi querido arquero. Creo que no.
te vayas, güey, no te vayas. De por sí te va a tocar a ti la mera peluda. ¡Oh, mira el sapo! ¡Muy buena! Pinche sapo va a mamar, güey. Ahí está. Vámonos. Adiós, pinche sapo. Vamos a darle con todo. Gato, saludos, hermano, gracias por tu donación. Bienvenido al stream. Gato 123 Among Us. Uf, ese titán anda huyendo, Luis Gutiérrez, saludos, hermano, gracias por ese follow en el canal. Bienvenido al directo, hermano. Sale ahí, perro. Cómela, cómela. Ahí está, se fue. Salió, salió, salió. Vamos, vamos, vamos. Oh, salieron dos. A ver, vamos a... ¿Podemos alcanzar? Creo que sí, sí, sí alcanzamos. Ahí está. En algunas ocasiones me llega a salir la... Ahí está, vamos a ver. Hija de la chingada, se me escapó. ¡Ah, hijo de la gran chingada! Se me escapó el pinche robot. ¡Oh, Dios mío! Mi primera donación. Gracias, gato. No, pues muchas gracias, hermanito, por tu... por tu donación, mi estimado hermano. Gracias, se te agradece bastante, mi brother. El apoyo aquí que hacen ustedes hacia el canal y pues a su servidor que andamos haciendo aquí. Una revolución aquí cuando entramos en partida. Andamos con todo, mis hermanos. Alan Pascual, saludos, hermanito, saludos. No se ofendan, chicos, pero hay veces que no llego a saludarlos porque no los veo, Luego a veces como que aunque me mandan mensaje, a veces no presto tanta atención en el chat, pero voy a hacerlo un poquito más por ustedes. Es un Fenrir, hermanos, es un Fenrir, por eso está duro. Ah, se acabó el tiempo. Voy a ver si puedo subirle volumen a esto. A ver, vamos a subirle volumen. No, pues está bien el volumen. Entonces, le bajaré volumen a este, al juego, ¿eh? Ahí. Porque no se escuchaba mucho, hermano, ¿eh? ¿Cuál robot, hermano? Hay varios robots ya, De los que yo tengo, tengo este que se llama Retro Revenant. Ahí está. Tenemos un Kurt Fafnir. Tenemos un Siren. Gabriel Ramos, saludos. Hola, Guille, ¿podrás revisar mi hangar? IDRCM5LQ, Android. Ok, hermano, revisamos tu hangar. Y tenemos aquí un Kurel Orochi.
Estos son los robots que tenemos, hermano. Vamos a revisar aquí. Gracias por tu donación, hermano. Te agradece bastante, hermanito, el apoyo que nos brindas. Vamos a ver el hangar de nuestro pana, que se llama Ultimate, Última Sombra. Última Sombra está en Experto 3. Vamos a ver. 4.918 de victorias. Tiene un 60%, media de daño. 6.8 robots destruidos. Muy buena. En batalla. Tenemos un Ox Minos de nivel 23 con dos Cyclone de nivel 5 y una Lunar Squall a nivel 10. Tenemos un Megalodon Orochi de nivel MK2, 4, nivel 4 MK2 con las Puncher MK2. Nivel 4 y 5, hermano, muy bien. Revenant al nivel MK3. Krellbane y Toxin. Hermano, si tienes una... Ah, sí la tiene. Perdón, me estaba confundiendo. Pensé que no tenía pintura este Revenant. Sí la tiene, pero si la tienes con un 5% estaría mejor, porque hay pinturas que nada más salen así y no hay pintura que tenga del 5%. Pero si la tienes del 5% la pintura adicional de la vida, qué bueno, hermano, porque así cuando llegue el nerfeo en la actualización 7.9 va a haber un rebalance y tú, Revenant, en lugar de que le quiten 10, le van a quitar un 5%, porque el 5% de esa pintura le está ayudando a que no le quite el otro 5% para que lo mantenga, ¿vale? Así es, y de hecho está muy bien, hermano. Te felicito porque tienes el Revenant al MK3. Y las armas hay que subirlas, hermano. Y te voy a decir una cosa, mi brother. Enfócate en un solo robot si quieres mejorar este Megalodon Orochi, que ya va más encarrerado que nada. O quieres un tanque, trata de mejorar este robot tanto con el piloto como las armas también. El piloto, vale, porque también el piloto va a querer también que las armas, las habilidades, perdón, estén al T4. Y sí, muy cierto, tenemos que estar subiéndolas para que dé el porcentaje máximo que ofrece, Experto en blindaje, eso está bueno, Armero Toxin, aumenta daños infligidos por tóxicas, eso es, también es muy bueno. Esas dos habilidades del piloto son muy buenas, Así que sí, hermano, eso es lo que vas a necesitar. Tenemos también un Kurut Fafnir nivel 9. Tienes Waps y tienes Skydy. Y una Punisher T. Ok. De momento deja pausado este robot. No lo mejores. Trata de ver. Es que, hermanos, como les repito, se ve que el nerfeo va a estar cabrón con el Fafnir, El Fafnir lo que destaca es su velocidad. Y lo han jodido con la velocidad. Fíjense que le han dejado bastante, bastante bajo en cuanto a la velocidad, Es una cosa, pues, tremenda, ¿no? Pero igual, deja pausado. Voy a tratar de ver qué armas están indicadas para este robot, si son las mismas o hay otras armas para este robot, ya que no va a ser de tanto vuelo, sino que ya va a ser como un poquito más de estrategia. ¿Por qué? Es que, ¿saben por qué lo digo también? Porque dense cuenta que ahorita, si se dan cuenta, el robot Fafnir, a pesar de que no tiene ahorita nerfeo, pero se lo están llevando de volada las armas, es muta, de volada. No le puede hacer frente un Fafnir a un robot así, bro. Con un Siren, un Harpy, con estas armas Smuta. Las Razdor, las Cramola, güey. O sea, no puede hacerle frente. Y más que tiene el piloto legendario Yanli. O sea, eso ya es un nerfeo indirecto de por sí. Así es. JC Games, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos, bienvenido. Un miembro del canal aquí presente. Saludos, hermano. Bienvenido. Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Tenemos un Dread Shield con explosivas. Explosivas está muy bien para el robot. Muy buena. Muy bien. Y tenemos a Fenrir al nivel 10 con armas Venom y Bane. Hermanito, está bien el robot. Lo que sí te hace aquí falta es que le consigas el piloto legendario. Y es muy, muy recomendable que ya no subas este piloto. Te recomiendo de verdad sí o sí conseguir a Bernadette Wolf. Bernadette Wolf, acuérdate ese nombre. Si la conoces, trata de buscarla. Junta el oro, perdón, para conseguirla. 2500 me parece de oro. Son lo que pide, perdón, para poderla comprar.
Antonio Vera, saludos hermano. Kevin Martínez, Ángel 378, Josué Ocampo, Pico, Lich Games, Maxi Chihua, saludos hermanos, bienvenidos. Rafael también, los que vienen llegando, un saludo hermanitos. Neto, Kevin, Rafael también, saludos. Pedro, saluditos chicos, de verdad muchas gracias por su apoyo. Y sí hermano, eso es recomendable, recomendable meterle el Bernard del Wolf a este robot. Te da mucha durabilidad, mucha durabilidad. Ahí está mi hermano Ultimate Sombra. Y pues antes de despedirme con el Ox Minos, hermano, yo te recomiendo que el Minos lo metas con Squall, pero si te funcionan así con la Cyclone, está bien hermanito, no hay problema. Es también dependiendo el combate, ¿no? Y el modo de batalla. Saludos, hermano. Gracias por ese follow. Bienvenido. Y gracias, Gabriel Ramos, por tu donación, hermano. Saludos y bendiciones. Dice Guille, tanto tiempo sin verte. Siempre te miraba tus directos. Paulo Crab, saludos, hermano. No sé por qué no los ven, hermano. Todos los días estamos haciendo directos. Dice Arquero Mágico, uno de los miembros del canal. Me enfrenté a un Minos. Me hartó ese güey, pero lo pude acabar. Está bien, hermano. Ok, Guille, vale la pena subir a Shell. Pienso cambiarlo por Fenrir. Tengo la piloto que da durabilidad. Está muy bien, la durabilidad, hermano. ¡Ah, mames! Juega con bots T1 y T2. Verás lo divertido que es uno, no todos. Juega con bots T1 y T2. Verás lo divertido que es uno, no todos. Dice nuestro amigo Gabriel Ramos, también nos hizo la donación. Gracias por revisar mi hangar. Tomaré el consejo del Revenant. Tengo a Bernadette. La voy a poner. Hermanito, ¿la tienes? Ponla, por favor, hermano, de verdad. Es una muy buena piloto. Y le da mucha durabilidad al pinche robot, La neta que sí le da mucha durabilidad. Y aguante. ¿Por qué creen que aguanta bastante? Y le hace frente. Ese robot también le hace frente. Aparte de los robots, que son compatibles, por ejemplo, dos retros enfrentándose, pues sí se dan entre ellos. Pero un Revenant con un Fenrir, ¿quién ganará, güey? Con las habilidades, la durabilidad y todo ese desmadre, ¿quién ganará? Está en disputa. Puede que el Fenrir, puede que el Revenant, dependiendo también, hermanos, Tiene mucha durabilidad ese robot, la verdad, Dice, usando a mi Orochi al MK3, puede ganar al menos, no tenía radar. Ok, dice, pude ganar al menos, no tenía radar. El Orochi es muy castroso. Yo estoy pensando también ponerle al Baihu o al piloto, perdón, al piloto pendejo, al titán, Heimdall. Pienso ponerle ¿cómo se llama? Este módulo que todos, me dicen, Guille, ¿es bueno o es malo? Bueno, es que ya es dependiendo de ustedes. Hay algunos güeyes que tienen hasta dos Quantum Sensor, Hay hasta dos cabrones que tienen hasta el Quantum Sensor. Y yo digo, no mames. 100 metros, ¿alcanza? Ver detalles. Creo que hasta 600 metros puede alcanzar, Me permite fijar el blanco sobre el enemigo que usa sigilo dentro de un radio determinado, 100 metros. Si lo vamos subiendo de nivel, obviamente va a 350 metros, ¿no? Afecta a los robots enemigos, permanece activo permanentemente. No sé quién me había dicho que son 350 metros, creo. Pero si lo subes al nivel 25, obviamente. Ok, no te preocupes, Paulo. Se agradece, hermano, también estar aquí con nosotros. Saluditos, bienvenido, Las lanzallamas, ¿las van a nerfear? Pues... No lo sé, hermano. Es que son varias armas las que están nerfeando y rebalanceando. Ya ni sabemos, hermano. Ya la verdad, esto está confuso. Ya también estamos como que... sin saber qué onda con todo este desmadre. Permítame, me voy a peinar. Y bueno, no tengo idea, hermano, Sí, está bueno, Está muy cabrón, pues. O sea, está bueno también que lo hagan, pero también afecta, pues, a las demás personas que luchas. A lo mejor en ese momento, o en esta temporada, o en esta actualización, van a sacar sus armas del hangar, del taller,
Y que les llegue este nerfeo, güey. No mames, o sea, se siente cabrón. Así es. Saludos, Ángel, cuídate. Dice, yo tengo dos Quantum Sensor, lo pude ganar en el mercado negro cuando obtuve. El primero lo mejoré. Sí, de su rango son 350 metros y es muy bueno. Entonces son 700 metros si pones dos. Porque creo que sí se llega a completar, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Vamos a rellenar todo este desmadre. Sí. Llenamos. Ahí está. Activamos este también. Y ahí está. Y nos vamos a todos contra todos. Ahí está. Nos vamos a todos contra todos. A ver, me quiere mandar un mensaje. Gabriel Ramos, saludos, hermano, gracias. Guille, me conviene comprar a ti por uno. ¿Me lo recomiendas? Typhon es muy buen robot, güey. La neta que sí. Sí, sí o sí, el robot también es muy bueno. No mames, este man. Cosas que me escriben. Sí, Gabriel Ramos. Con lo que es tu pregunta del Typhon, es un buen robot. De hecho, el Typhon, he visto que con los Fortifier, los módulos, nos van a dar sincronización, Guille. ¿Cómo estás, Frank? Oye, de veras, ¿qué onda con ese reto? Ya valió Nep el retro. El reto, perdón, el retro. A ver, vamos a ver. Uy, se destruyó el enemigo 2. Cuidado con la puerquita. Ahí está. José Oraldo. ¿Qué pasó, José Oraldo? ¿Por qué tanto spawn, hermano? ¿Qué pedo? ¿Qué show? Sí, no, güey. Son un montón de cosas, hermano, las que están aquí. Y se viene un nuevo titán, ¿eh? Ah, ok, Frank. Ok, es que como me confirmaste es que mañana, güey, dije, ah, no hay pedo, entonces está bien. Por eso lo puse así en el directo, pero no, no hay pedo, no hay pedo. Está bien, hermano, está bien. Perdón, entonces sí, me malentendí, pensé que era voy. Perdón, te voy a seguir donando y espero no moleste. Sí me molesta un poco, hermano. No, de cierto, güey, ¿cómo me va a molestar, güey? Es una donación, güey. No mames, ¿cómo me va a molestar, güey? Al contrario, se te agradece bastante por el apoyo. Muchas gracias, hermano, por tu donación, de verdad. Te agradezco bastante. El apoyo. Me acabaron de joder. Ahí está, ahí está, ahí está. Ándale, cabrón. Ahí está. Esa kill fue para ti, mi querido Gabriel Ramos, ¿eh? Esa está dedicada para ti, hermano. Esa kill de este bastardo que está aquí tirado. Sí, por eso decía, güey, o sea, sí. No. No, sí está cabrón, ¿eh? O sea, sí está. Es que, güey, mira, te acostumbras, o sea, te acostumbras a jugar con tus dos pinches ojos, porque los tienes, los usas. Pero de quitarte esa habilidad, a la verga, ¿no? Vamos a hablar de habilidad, ¿eh? De quitarte esa habilidad que tienes al T4, a la verga.
No, sí te perjudica bastante, hermano. En la jugabilidad sí, ¿eh? En la jugabilidad sí te perjudica bastante. Y está muy cabrón. Oh, mames, me confié. Pero se la va a llevar. No mames, güey, me quieren violar. Oh, su puta madre. Ese man me quiere joder. Güey, ha de ser el Frank, ¿eh? Ha de ser este man. El titán. Ok, está bien, me despido por hoy. Sigue así. Gracias, Gabriel. Y saludos, hermano. Cuídate. Ya estamos al pendiente, mi brother. Gracias, de verdad. Por tu donación y tu apoyo, mi brother. Saludos y bendiciones. Al pinche robot, me lo llevo. ¡No! Mames, güey, por poco y me parten la madre. No mames, estoy a punto de morir, güey. Vamos, 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 vamos con todo. Gracias, Gabriel. No mames, Gabriel. Buena onda, hermano. Muchas gracias. ¿Qué dice Arquero Mágico? Dice Guille, en Discord te mandé una imagen del material que se usó para crear al Lancelot de juguete. Yo creo que ese o puede ser que uso otro. Estoy investigando. Ok. Así es. Pues fíjate que este me dijeron que es de filamentos. Filamentos, que se deben de ocupar, ¿no? Especiales para este trabajo. Como son en impresión en 3D, hermano, por eso tienen que tener filamentos así. Muy, de plástico, de un material pues especial, ¿no? ¿Me entienden ustedes? Un material muy especial. Pasen peinado para Guille. No mames, güey. No tengo peinado para ese, ¿eh? Variedad listara mendigando los mismos bots, pura rosa de guac. Variedad. ¿Quieres variedad? Vamos a ver qué podemos hacer, hermano. ¿Quieres que le demos al reinicio de cuenta, Ronel? ¿Ahorita? ¿Nos salimos de esta cuenta y nos vamos al reinicio? Voy a hacer una encuesta ahorita, ¿eh? Voy a hacer una pinche encuesta. A ver qué dicen. Y ahorita entramos al reinicio de cuenta, hermanos. Chingue su madre, vámonos. ¿Cuándo te vas a comprar la nueva PC Gamer? No lo sé, hermano. Yo también estoy pensando. ¿Quién sabe si me la pueda comprar? ¡Oh, fuck! ¡Ay! Me sacaron un pedo. Hay más, mi querido hermano, está también JC Games, está también nuestro amigo, a ver, está JC Games como miembro del canal, Alexis Valdés, está Jonathan Coral, ¿quién más está? No me acuerdo quién más está por ahí, pero sí hay más miembros en el canal, hay como 7 u 8, ahí está Adrián, discúlpame hermano, también está Adrián ahí, está también Adrián. Órale. Véngase, 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 véngase. Oh, motherfucker. Shit.
Órale. Así le gustó, ¿verdad? Nuestro runner. Rápido, Guillermo, ahí está Megatron. También es uno de los miembros del canal, Megatron. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, lo que tengo que hacer para complacer a mis, a mis suscriptores, a los miembros del canal, hermano. Órale, pinche gorda. Donde quiera que te vayas, hoy te va a cargar, eh. Ahí está, cabrón, órale. Toma, pedazo. ¿En qué consiste el reinicio de cuenta? Estamos haciendo una cuenta desde cero, sin meterle ningún centavo, prácticamente. Sin meterle dinero, hermano, y estar, pues, jugándola, ¿no? Estar, estar viendo cómo podemos, darle ahí con todo. Uy, no le di a las Stan. Usa un Wayland, Guille. No me gusta mucho dar como que ese apoyo, hermano. ¿Sí me entiendes, Kevin? No me gusta dar el apoyo y prefiero estar mejor así, hermano. No, no. No quiero estar usando Wayland ni nada de eso. A ver, Runner, mándame mensaje si quieres que le demos al reinicio de cuenta o a la plataforma de Steam. Porque también la plataforma de Steam como que estamos también ahí dándole con todo, ¿eh? Ahí, díganme, por favor. Ahí está. Ahí está. Tú hiciste trampa porque compraste el Lancelot. Runner, ¿quieres que lo venda? ¿De verdad quieres que venda ese pinche robot de reinicio de cuenta? ¿Me estás retando para vender ese pinche robot? Runner. Ahí está. Me estás mojando. ¿Reinicio de cuenta o Steam? No, Alan Pascual, no, no, no te lo recomiendo tanto. Van a ser nerfeadas las lanzallamas, hermano. Yo creo que no. John Player, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? De hecho, tengo videos, Paulo, en eso, ¿eh?
A la bestia. Lo hecho, hecho está para que mires que si te estoy midiendo los pasos. Es que, güey, esa tentación de comprar el pinche robot Lancelot al nivel... Nivel 1, güey. De hecho, era nivel 1. Por 22 pesos, güey. Por 22 pesos. Runner, ¿Steam o reinicio de cuenta, hermano? Tengo aquí Steam y aquí tengo reinicio de cuenta. Steam y reinicio de cuenta. ¿O quieren ver a War Robots en realidad virtual? Vamos, Runner. Te está esperando la gente. Quiere variedad, mi querido Runner. Queremos saber qué onda. Adrián ya pidió reinicio de cuenta. Runner, falta que nos diga qué onda con reinicio o... O darle ahí al, a la cuenta de Steam. Güey, los gráficos de Steam son una chulada, de verdad. Son una verdadera chulada. Con un Falcon, hermano. ¿Qué me recomiendas? Rezar en la partida, hermano, porque te van a violar. Cualquiera para ver el verdadero. Mira, el que está un poquito jodido, jodido. O sea, un poquito, no es mucho reinicio de cuenta. Vamos a darle ahí, güey. Vale, vamos a darle reinicio de cuenta. Vamos a darle, creo que es este. Salimos de acá. Y entramos. Ahí está, Runner. Gráficos altísimos en Steam, hermanos, ¿eh? Ahí está. Vamos. Y... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, Dios mío! Videochat con gente cool. Sintiéndome solo viniendo. Sintiéndome solo viniendo a mi sala de estar. Mira cómo cantamos. Bailamos y celebramos. ¡Ay, Dios! ¡Qué tentador! ¡Qué tentador! Reinicio de cuenta, encuesta. ¿Cuánto por mi cuenta te doy? ¿Cuánto por tu cuenta te doy? $1,000 y con pavos. Y con pavos vivos. No mames. No sé, hermano, de verdad no sé. Vender mi cuenta, güey, no mames. No, güey, no sé. Está poderosa la cuenta, la neta. Tenemos aquí a Perséfone. Reinicio de cuenta, estamos en reinicio de cuenta, mis hermanos. Bienvenidos. Reinicio de cuenta. Operación, no me interesa nada de esto, hermanos. ¿Cuántas baterías tenemos, de hecho? 3000, no mames. Aquí está reinicio de cuenta, hermanos. Vamos a darle. Runner, gracias, hermanito, por tu donación. Buenas esas tres pilotas. No, no, güey, no son pilotas, güey. Este, güey. Son pinches anu... Mira, güey, para el que me decía que si es bueno, creo que fue Gabriel Ramos, que si era bueno el Typhon. Yo le dije que sí, y sí es bueno, porque yo lo estoy fabricando también. Aquí en reinicio de cuenta lo estoy fabricando, soy nivel 28. ¿Se escucha alto? Se escucha. Sí. Sonido. Pelonchas. Entrega especial, ¿qué tenemos en entrega especial? 35.50 y no hay nada. Operación. Ah, pues ya venimos a ver aquí, ¿no? Ay, Dios.
llaves. 42, abrimos. Vamos a abrir de 10. Súbele, güero. Tenemos 5 de oro más. Vamos. Otras 8. Y le damos otras 30 más. Vámonos. Y tenemos 20 más. Abrimos 20. 5 de oro más. Perfecto. Ahí, perdón. Ok. Pues bueno. Lancelot. Me dio mucho gusto estar aquí. No, no es cierto. No lo voy a vender. No lo pienso vender, hermanos. Va a venir un bufeo, hermanos. Yo vendiendo el pinche robot. Va a estar cabrón. Ah, estoy mejorando al Gryffindor Fenrir, ¿eh? Estoy mejorando al nivel 7. A este sí lo estoy mejorando. Fíjense que los que estoy mejorando es el Hawk, el Agujun. Ahorita estoy dando prioridad a estos dos nada más, al Hawk y al Fenrir, ¿vale? De ahí me voy a enfocar en el Agujun después, ¿vale? Hell. Ok, a ver. Entonces lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Lo hacemos de la siguiente manera. ¿Cómo conseguiste esa Hawk con no lo compré tampoco, No me digan que lo compré. Lo conseguí mediante ¿cómo se llama? Ay, creo que estoy haciendo una locura, hermanos. Creo que le iban bien estas armas. Para ponerle estas a Lancelot. Lo conseguí en un cofre, hermano, de evento. En uno de los cofres de evento lo conseguí. El Hawk. No lo compré. Lo conseguí en unos cofres de evento. De hecho, tengo el reinicio de cuenta en los videos. Lo pueden ustedes ver sin ningún inconveniente. Ahí los tenemos. Solamente que me lo lleve así. De momento. Estoy pensando si me lo llevo así o cómo me lo llevaría. Es que este robot es débil. Tengo que llevarme estas armas. Vamos a batalla, pues, hermano. Estamos perdiendo tiempo. Vamos a todos contra todos. Y le damos con todo, mis hermanos. Vamos a darle. Hola, Neto. ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Bienvenido al directo. Aguanten, chicos, aguanten. Voy a tomar agua. Voy a traer mi botellón de agua. Permítame, porque tengo sed. Permítame. Provecho, chicos, provecho. Está casi llena, Son como 3-5 litros aquí. Ni crean que me la iba a tomar toda, güey. No mames. Una locura eso.
Toda la botella no, güey. Es una pinche locura. Vamos a darle a la partida. Mis hermanos, ahora sí, ya esperaron demasiado. Vamos a darle. Vamos a darle con todo. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, hermano? Saludos, bienvenido. Vamos a salir con el pinche Aujun. Vamos a darle. Vamos a darle con el Aujun. Tenemos aquí un robot. Vamos a irnos de este lado. Tenemos aquí este. Y el otro man que está del otro lado, ¿verdad? Ya se teletransportó, está allá. Ahora, oye, cuidado. Se vino uno por acá. Ok. Vamos. No te la creo, hermano, que se haya alargado. De verdad, no te la creo. ¡Güey, no mames! Saludos, hermanito Luciano. Saludos, hermano, bienvenido al directo. Llámame, hijo de su chingada madre. Y el pinche robot estaba avanzando muy, muy despacio. ¿Cuántas botellas al agua tomo al día? A lo mejor como una y media. Puede ser. No es tanto de también de tomar agua mucho, porque pues, también hace daño, güey. O sea, también todo en excesos hace daño. O sea, no piensen que por ver esa botellota ya piensan que yo, ay, bien fitness el Guille, sabiendo que está todo panzón. No, hermanitos, una botella y media, a lo mejor inclusive una botella. Pero es bueno tomar agua, o sea, también no es necesario estar tomando todo el día agua. Las bases principales, hermano, es tomarla adecuadamente y en el lugar, o en el momento, vaya, ¿no? Adecuado. Este güey se va a venir contra mí. Les apuesto que sí se va a venir contra mí este güey. Ya me vio, estoy débil. Ahí está, ya se fue contra el otro, hermano. Vamos, 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 sí alcanzamos, sí alcanzamos a llegar. No, güey, no alcanzamos. Güey, ya nos está fallando entonces aquí nuestro sentido arácnido. ¿Qué pasó? Muy buena la puerquita con las armas tóxicas. Ya se teletransportó. Y vamos a este lado. Dices, esa Hernández, sin tu otra cuenta no eres nada. Sí, güey, soy un creador de contenido, soy algo. Soy un creador de contenido. Pero esa cuenta no me la regalaron. Me la fui ganando poco a poco. No es de que, ay, me dieron esta cuenta porque no puedo jugar. No, me la dieron porque estoy subiendo contenido de este juego. ¿Cómo andas, Mateox? Saludos, hermano, bienvenido. Ahí es el otro. Vamos a irnos de este lado. Vámonos. Vamos contra Scorpion. Le estamos dando. Creo que el Auki, mi hermano, yo lo vendí. El Auki creo que lo estuvieron regalando, hermano, de por sí, ¿eh? Viene para acá.
Uy, anda fuerte este robot. Vamos de este lado. Ok, arquero. Eso es bueno, hermano, que tengas una muy buena... Un balance, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Saludos, Titán, hasta El Salvador, hermano. Saludos. Ahí anda la puerquita. Uy. Uy, tiene mucho este robot, ¿eh? Vamos, vamos a darle, vamos a darle. No mames, se me vieron los dos. Se me vieron los dos. Vamos, vamos, vamos con Lancelot. Con los demás que andan por ahí. Oh, se aparecieron por acá. Runner. ¿Viste que estabas perdiendo el toque? Sí, güey, la neta sí. Las armas sí te dejan manco, ¿eh? Ya estábamos perdiendo ahí el toque. Vamos a estar haciendo directos, hermano, también he redicho de cuenta, es lo que estoy pensando hacer mejor también. Porque fíjense que también estamos nada más enfocados en el puro, en la cuenta principal. Igual puede ser esa cuenta principal como cuenta VR, entre comillas, para que yo pueda subir contenido ahí. Y de ahí pues hacer directos con reinicio de cuenta. No lo sé. Puede ser. Puede funcionar. ¡Ya llegó mi gatita! Aquí está, ¿eh? Aquí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está viendo qué pedo, qué show. ¿Qué onda, mancos? ¿Cómo están? ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Este no es. Me equivoqué. Pensé que estaba en... En este... ¿Cómo se llama? En Steam. En la plataforma de Steam. Este no es. ¡Vamos! Está otro Scorpion por allá. Viene. Vale. Se fue el pana. Vamos, vamos, vamos. Sacaron titán, sacaron luchador. Vente, 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 vente. Striker, ¿en serio? ¿Striker contra el titán? Yo no le pondría Striker, güey, no mames, ¿no? Mejor la Retaliator es mucho mejor. Uy, por poco. Sacamos a Hawk. Vamos, vamos, vamos con Hawk.
Ya se vino a echar aquí conmigo. Aquí está. Aquí está mi regazo. Cuidado, porque pueden irse de este lado ese güey. Y sí, creo que es lo que va a hacer. ¡Ah! ¡Oh, no mames! ¡Ya terminó el pinche tiempo! Está de pelos, lo dices por mi gato, ¿verdad? Aquí está. ¡Oh, Michi! ¡Oh, Michi! Se pone loca mi gata luego. $1,600,000 nos aventamos. Quedamos en tercer lugar. Con 3 eliminaciones. A ver, ahora vamos a poner aquí. Quitamos todo este desmadre que no nos favorece. Bueno, no me gusta ahorita, a ver. Y... ¡eh, al runner! Ahora sí van a prender los sub. Toque del rey Midas. Ah, cabrón. Este, güey. Vamos a darle aquí. Este, a ver, tenemos... este también lo vamos a activar. Y activamos este otro men. Órale. Vamos 3 partidas más. Vámonos. El Aukin, ¿cómo se consigue? A mí me lo regalaron en un evento, hermano. Creo que lo estuvieron regalando. Creo que sí, en Steam. En la plataforma de Steam creo que lo dieron. Vamos con el Aujun. Vámonos con el Aujun. Y... tenemos a Orochi. Bueno, no me enfrento a ellos porque ya están allá. O sea, va a ser imposible porque no tengo yo el piloto legendario. ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! Mateox, ya te saludé, hermano, y no es necesario, hermanito, de verdad que estés diciendo eso. Yo saludo a la gente porque quiero y me dan ganas de saludarla, no porque hagan donaciones, hermano. No se confundan, por favor. Ay, cabrón, sí nos azotó ese man, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ese menor, ¿eh? Ahí está, vamos. Es un Fury. Ese man anda bien OP. Ese man anda con todo. Ese Fenrir anda con todo, hermanos. Oh my god, tiene este antisigilo. Me están madreando 2, güey. Diablos. ¿Qué dice él? La gente, está muy OP este man, ¿verdad? Ahí está, le bajamos bastante vida. No mames, me lo quitó el man. Anda bien locochón con esas armas.
Todos contra ese, güey. Vamos a darle todos contra ese cabrón, güey. Órale, todos contra ese, güey. Ahí está. Vamos contra ese, güey. Vámonos. a ver si me da... No sean mamones, no sean pendejos, no. Chinga tu culo, pinche Typhoon, cabrón. Te estoy diciendo que no, hijo de puta, y me estás disparando, pendejo. Ay, me mataron. Tiene un viene con Fafnir. No mames, güey. Le estoy diciendo que no, ese pendejo, y me está disparando. Bueno. Saitama, ¿qué es Saitama, hermano? ¿Qué es Saitama? ¿Alguien me puede decir qué es un Saitama o qué es? La bajé bastante vida ese robot, ¿eh? Oye, estas armas de este robot también... Bueno, pero la habilidad de este robot es muy buena, ¿eh? Es muy, muy buena la habilidad de este robot. Nos llevamos a Hawk. Nada más por su habilidad de Hawk, no tanto porque hace daño. Es por su habilidad. Es súper fuerte. Saitama, no lo conozco, hermano. Y es calvo, bro. ¡Puta madre! ¡Chinga en su culo, güey! ¡No mames! Con eso me dijeron todo, ojetes. ¡Hijos de puta, güey! ¡No mames! Se mamaron. Y es calvo. ¡No mames! Y al final me dijo, y es calvo. No, güey. Con eso me dijeron todo, güey. Me paralizaron. Se va a venir, se va a venir. Güey, 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 por favor, por favor, por favor. No, no, ya, ya sea pendejo, güey, mi robot. Güey, güey, no más. Todavía está saltando el hijo de la gran chingada, güey. Se la están encajando y está saltando, güey. Ya mamó. Aguanta, que me quiero llevar ese titán. ¿Me lo quiero llevar? ¡No! Se lo llevó. ¡Mátalo, puta madre! Chingada suerte, ya me encabroné. Ahí está, ahí está, ahí está. Como que los tenemos por acá, más o menos, hermanos. A ver. Megatron, ¿cómo estás? Bien, Titan Slayer.
Ah, me mataron, güey. Ya no tengo nada, no mames, ya se fue todo esto, eh. Buenas noches, Manu, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Au. Poncho Demo. Andamos bien, hermano, andamos con todo, andamos piola también, hermano, eh. Guille Calvo, ahí los que son miembros del canal. Guille Calvo, a ver. ¿Dónde está el pinche Guille Calvo? Los que son miembros. ¿Dónde está el pinche Guille Calvo, eh? Ahí está. Sin pelo. Quedamos en segundo lugar, mis hermanos. 200 más de baterías. Perfecto. Madara. Este güey como que dudo que sea de nivel bajito, eh. No, pues sí, mi. Oro 3 y tiene 1573, güey. Typhoon Aujun. No, pues es que este güey sí está leveado, güey. El Guille One Punch Man. A su madre. Vengador Elite, hola bro, ¿me podrías dar un consejo? Llevo años sin jugar y en mi cuenta no tengo nada nuevo. ¿Qué me recomiendas? ¿Crecer esa cuenta o crear otra? ¿Dan cosas de las nuevas en cuentas nuevas? Cuando hay eventos o cuando terminan, sí dan cosas buenas. Tanto en las que ya tienes como en las nuevas cuentas. Y este, y lo que yo les diría, mis hermanos, es de que el pinche juego cambia bastante, ¿eh? cambia muy muy cabrón el juego. Yo quisiera de verdad dedicarles unas armas buenas, pero es que, güey, puede que a lo mejor me digan, no mames, el Guille me dijo que yo mejorara o que yo fabricara este robot y ya lo nerfearon al cabo de unos meses. Es el pedo, güey. O sea, yo me meto en pedos con ustedes porque me dicen, no mames, el Guille tiene la culpa porque yo le hice caso. Jamás le vuelvo a hacer caso a ese cabrón pelón. Y este, y es el detalle, mis hermanos, porque pues se van con la finta de que sí está bueno en ese momento. En ese momento. No sé si vaya a haber algún nerfeo más adelante, porque a nosotros nos dicen, va a haber un nerfeo de entre 3 meses y estos van a ser los robots. No, güey, nos dicen casi un mes o 20 o 30 días antes que estos son los posibles revelaciones, ¿no? Que están dando Pixoni o que van a acertar contra los robots o armas que están ahorita actualmente en meta o los que van a nerfear y todo ese pedo, güey. O sea, está cabrón, está complicado. Así es. Y ese es el detalle, mis hermanos. Pues ese es el pinche detalle de todos los días. Así es. Robots que no vayan a ser nerfeados, carnales. Es que, Manu, también ese es el otro detalle. Porque según sabíamos que Lao Jun ya no iba a ser nerfeado. Porque ya tenía como 3, 4 nerfeadas. 5 creo le metieron, güey. Y, o sea, no mames. El Lao Jun, cuando yo lo saqué, cuando yo lo jugué en su tiempo, güey, estaba más o menos. Y me decían, no, ese robot ya tiene nerfeo. Y yo hasta le hice como 2 o 3 videos del nerfeo de Lao Jun. El nerfeo de Lao Jun, el nerfeo definitivo de Lao Jun. Y le volvieron a meter otro nerfeo, güey, a Lao Jun. Y el Lao Jun sigue siendo bueno también. El Lao Jun, la neta, ha sido imparable con los nerfeos. El Hawk también está en su mismo lugar, ya lleva como 3 nerfeos o 2. Y va en la misma también el pinche robot. El Hawk también ahí anda, se mantiene. Así es. Y ese es el pinche detalle, güey. Así es, y bueno, pues ni modo, chicos. Héctor, ¿cómo estás? El Krillin. Héctor, mira, ve lo que tengo aquí.
Tengo un Sharpie. $5 y me los pongo ahorita, güey. Otro pinche reto más. Antes de que me vaya partida, güey. ¿Lo toman o lo dejan, güey? Y me lo pongo otra vez. Pum, pum, pum. Y pum, pum, pum. Y ahí está. Pinche Krillin. El Guille Krillin. Hades. Hades te recomiendo. Fenrir. Fenrir. Mender. Mender. Hellborner. Puede ser. Puede ser. Pero sí, hay tres que sí están destacados. Hades, Fenrir y Mender, ¿eh? Ah, la encuesta. No sé, hermano, la encuesta creo que la moví. No sé, güey, la encuesta no sé de qué pasó, güey. Perdón, hice una encuesta lo tonto, no sé. No tengo dinero. No se preocupen, chicos, vamos a la última batalla. Sí, mejóralo. El Fenrir, edición especial, mejórenlo. Es bueno. Les da 10% más de durabilidad. Sácate al Minos, no lo tengo al Minos, hermano. No te burles, no tengo Minos. ¿Cómo estás, Japura? Saludos, Japura. Oh my god, es un Siren. Me lleva la chingada. Uf, qué complicado, ¿eh? Complicadito. ¿Qué hago? Ponerle Punisher T, hermano. A un Fafnir nada más. Si te salieron dos ediciones normales, mejora uno. Y vende el otro, de preferencia, vende el otro. Para que con esa plata puedas tú mejorar las armas o al mismo robot. Si te salió una edición especial y un... uno este normal, mejora el de edición especial y vende el normal. Para que consigas más plata. Se esconde, se esconde. ¿Qué coño? ¿Qué pedo? No mames, me jodieron. Tengo tres Fafnir, pero los dos lo tengo al 5 y al 6. El otro es nivel 1 y lo voy a mejorar ya que será muy fácil de acabar. Y no lo voy a mejorar ya que será muy fácil. Ah, sí, no lo va a mejorar, ok. De hecho, sí, pero los robots que o armas, por ejemplo, a los chicos que no tienen robots buenos, yo creo que el Fafnir, aunque esté valiendo verga... les va a servir. A comparación de un robot normal, pues yo creo que sí les sirve, ¿eh? Dice, hola Guille, estoy indeciso, tengo un K de platino, no sé si esperar a que me toque un luchador o comprarme a Sharanga. ¿Qué armas tienes para ese robot, hermano? ¿Qué armas tienes de titánicas? ¿Qué armas titánicas tienes, güey? Mira, me puedo funar a este güey, ¿eh? Dependiendo de las armas titánicas que tengas, es el robot que vas a escoger, mi brother. No. Muy fácil matar a este robot. La situación es de que ya que en esta actualización van a meter la implementación de que este robot se mueva ya con las cuatro armas o ya en modo estacionario. Le va a brindar mucha estabilidad. Daniel García, saludos hermano, gracias por ese follow, bienvenido.
Revenant. ¡Oh, mi Dios! ¡Puncher! Orochi con Puncher. Hijo de puta, güey. Me choqué con esta pendeja lámpara. Estamos haciendo daño, ¿eh? Bien. Me va a matar antes de que termine. No, güey. Obvio, evidente. Salimos, ya ni siquiera sé si salir con este robot. Quitarle estas armas, gel y ponerle Punisher. De momento, no sé todavía, Vale. Vamos, vamos, vamos. Le estamos dando. Se va a elevar. Me va a ganar. Ya se estaba elevando. Ya estaba activando su habilidad. Activó la habilidad. Vamos a recargar, cuidado. Y ahí está, le damos. Runner, creo que ya se fue a dormir, Runner. Runner, creo que ya no está aquí. Johnny, ahí anda Johnny. Guille, si podrías transferir tu progreso a tu cuenta principal a Steam, ¿lo harías? Claro que sí, sin lugar a duda. Lo podría hacer ahora mismo. Así es. ¿Me castro en directo por 10.000 bits? ¿Cómo? Sí, de esa arma está en meta, brother Japura. Esa arma de por sí está ya en meta y pues sí va a estar hostia eso. Vamos a sacar titán. Vamos. Me lo llevo, es mío. Ese titán es mío, hermanos. Y me lo chingaron. Me lo robaron, cabrones. Hijos de la. Oh my god. No vamos nada mal, ¿eh?
A comparación de otras partidas que hemos tenido, sí nos estamos defendiendo algo, ¿eh? Se fue. ¡Kiwi! Ahí está el Kiwi, el arquero mágico. A ver. Salió otro robot por acá. Otro robotcito. Estamos en tercer lugar. ¿Cómo estás, Raúl Antonio? Oh my god. Güey, esos vatos están besando. ¿Qué onda? Ya vayas a un hotel, cabrón. El tiempo ya. Sí, hermano, gracias. Ya se va a acabar el pinche tiempo. Uf. No te preocupes, Henry. ¿Cómo estás? Sí, saludos. Ya no me mandes mensajes como eso en Instagram, cabrón. ¿Cómo que quieres jugar unas partidas conmigo? Que estás solo y deprimido y que no sé qué y que te vas a no sé qué. Ah, brother, no manches. Ah. Que se siente raro, güey, extraño. Raro y extraño. Y tu familia te ve rara y extraña, güey. Te ve muy raro y te ves muy extraño, la verdad, ¿eh? Estuvimos en segundo lugar. Aquí está este man. Está en oro 1. Con 4899 victorias totales. Un 70% en victorias. No sé qué putas anda haciendo en este aquí. Y es el que está ahí: Erebus, Favnit, Siren, Kurolochi y Harpy. De verdad no sé, ya honestamente a estas alturas no sé si ya empezar a reportar gente, porque la neta, no sé, de verdad, ya Pixonic ya como que le vale madre esto, güey. Así que pues no lo pienso reportar. Que se arregle de sus pedos Pixonic, güey, si quiere, y si no, pues que siga como siga. Tomos, la gente de por sí va a estar así, güey. Nunca va a cambiar, mis hermanos. Así es, mis hermanos, pues ya es hora de despedirnos, ya es hora de irnos. De verdad les agradezco bastante el apoyo que nos están brindando Runner, moderadores y también miembros del canal, miembrudos del canal. Les agradezco bastante el apoyo, muchas bendiciones para ustedes y su familia, ya que nos están ayudando también a nosotros para poder estar activo en estos directos que estamos nosotros de por sí deseosos de estar transmitiendo en vivo aquí para ustedes. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño directo que hice para ustedes. Yo me despido, no sin antes decirle, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, cuídense mucho, chicos, descansen. Nos vemos hasta mañana. Bye, bye.